Salami. Salami, 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 hace 2 días hemos recibido un email del padre Ángel Lorán,
una vitalidad tremenda, desde la primera de la mañana hasta la última de la tarde, que va a visitar las casas de los huérfanos. Si hay algún huérfano mayor, se hace cargo de los pequeños, que supervisa, como si fuera el abuelo, va a mirar pues, si han hecho los deberes. Bueno, es una fiesta cuando ven que va a visitar la casa. Yo lo he visto jugando y decía, Dios mío, qué señor tan mayor, con tantas horas de pie, jugando con los niños a la pata coja, saltando con ellos, haciendo. Y así esa vitalidad solo va a dar el amor por los demás, por esa cosa que sienten, ¿no? Entonces aquí hay una gran labor. Está, además, es una persona que es muy diplomática y entonces sabe llegar también a la parte de estamentos del país, de gobierno, para llegar siempre a acuerdos. No es yo llego, soy de fuera y yo hago una cosa, sino llega siempre a acuerdos. Entonces está ayudando a todos, desde ancianos, sobre todo haciendo programas muy, muy, muy viables y muy bien repartido todo lo que. Entonces, tenemos la seguridad, aparte de que hace 2 años hicimos un festival benéfico y se llevó el dinero allí, tenemos la seguridad de cómo se utiliza el dinero y de todo lo que se hace. Entonces eso ya es una gran importancia. No sé si sabéis, pero este año es un año que empezó una gran sequía, ya empezó porque, claro, ya no todos los allí, ya ven, no ha llegado. No llegaron las niñas que tenían que llegar, no llegaron tan abundantes, y se preveía una gran sequía. Entonces, él, avanzándose a todo esto, ya empezó a mover para que hubiera agua en el momento para los animales, para las personas, para evitar muchas cosas. Hizo un llamamiento y la verdad es que España respondió muy bien. La ONG de Mollerussa, del Centro de Iniciativas Solidarias, Ángel Olarán, otra ONG y más personas particulares consiguieron que ahora, a día de hoy, en la zona del Tigray, donde se necesitaba tanta agua, se llevaran cubas y las medidas oportunas para que no les faltara. Hace 2 días recibimos este comunicado del Padre Ángel, en el que pide dar las gracias por la ayuda recibida, por el tema del agua, y en el que pide, explica que hace ya 5 meses se envió un SOS solicitando ayuda para paliar la sequía causada por el paso de El Niño, que se agravó de manera especial en 16 pueblos de alerta roja en la zona rural de Kelte Abuelaelo. En aquella primera solicitud de ayuda, nuestro compromiso se centró en conseguir 16 contenedores de agua de 10.000 litros cada uno, uno para cada pueblo. Lo conseguimos, lo que habrá que lo han conseguido. Ahora llegaba esta nueva petición ante una urgencia, que es, se trata de poder mantener las ambulancias. En los últimos 6 meses se ha acabado con todo el presupuesto ya para varios años, porque claro, la necesidad es la necesidad, entonces hay que comprar alimentos y hay que hacer otras cosas. Entonces, en este momento se han movilizado en 6 meses, se han movilizado 2.600 parturientas, 320 casos urgentes, 4.114 enfermos afectados por la sequía. ¿Qué ocurre? Aquí necesitan las ambulancias. Entonces, el dinero que se recaude hoy aquí, más todo el que quiera colaborar en cualquier momento, no los que estamos aquí, sino cualquier persona, se va a dedicar a poder que tengan un mínimo de ambulancias, que no se vayan muriendo como se están muriendo ahora por las calles por no poder tener un medio para llevarlas a un hospital. Os damos las gracias y simplemente os vamos a enseñar unas cositas de Etiopía. Porque aquello era el norte, pero Etiopía también es el sur. Son dos países diferentes. Entonces nosotros estuvimos viajando y tenemos algunas cosas que os vamos a ir enseñando. Por ejemplo, este especular que está hecho allí. Todo tejido a mano, de algodón. Pero aquí tenemos otras cosas que os voy a ir enseñando también. Bueno, esto es muy orgulloso. Esto es lo tejen ellos mismos en Etiopía, es muy famoso. Y les sirve para una cosa muy principal y de subsistencia, que es para tapar, entre otras, es para tapar el cereal que comen ellos.
ellos comen injera, que es como una, una torta de cereal. Entonces pues lo cuecen esto en forma perpendicular, y es para tapar y mantener el calor para poderlo comer durante todo el día. Y así pues tienen esto, ¿no? Y, ¿no? Es una de las cosas más, más curiosas que vais a poder ver por allí. Tenemos collares con mucho cariño hecho por los niños de... que era del nativo de los Borges, son judíos, pero lo importante es el cariño con el que lo hacen y con el que te lo ofrecen, ¿no? Es un recuerdo. Esto es de eucalipto, estaba dormido un día, ¿vale? Y también es de, del sur de Borges, es los dulces, pero era un nativo también de ellos. ¿Cómo lo habéis visto? Es muy típico, ¿no? Sí, la verdad al principio no teníamos muy claro el uso de esto, porque los veíamos a todos, ¿no? Andando con la mano con andando el... con esto, y decíamos, no acabamos de entender qué es esto, ¿no? Y al final lo vimos, nos vimos. ¿Qué creéis que es? O sea, sí, sí. Pero aparte de un asiento, es una cosa más importante para ellos, que es un reposo con ellos. Es un reposo con ellos para también. Y el tomar es un gesto. No, 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 eso es una serie, es un serie. Y es cierto, sirve para varias cosas. Sí. Y una de ellas es el reposo a cuello, sí, sí, sí. Y lógicamente esto está hecho de... Es curioso ver a un hombre de 1,90 m sentado en... Es muy cómodo. Aquí tenemos otra cosa. ¿Sabéis qué? Es algo muy personal. Es de la tribu del sur, del sur, y que lo llevan puesto en el labio. La sierra. Etiopía es de los países africanos que tienen más clases diferentes de tribus. No. Entonces, los de los árboles cuellos son de la parte de Tailandia. Esto es la segunda febrera para llevar la comida, para llevar, es claro, llevar sus ataduras de cómo se van. Bueno, más falta arriba, pero súper y esto. Una parte muy importante de un alimento de subsistencia en Etiopía es el café, son productores de café, y para ellos es muy importante cuando reciben a alguien la ceremonia del café. Entonces cuando te invitan, son personas muy amables, muy properas, que realmente te invitan a hacer a su casa, te abren las puertas y te preparan un café en la ceremonia del café. Y es muy típico para ellos, siempre encontraremos esto, poner incienso natural de los árboles. Entonces, pues siempre, y es un incienso que huele mucho, ¿no? Porque al ser natural realmente, este ya está un poquito seco, pero... Y bueno, te lo encuentras en su... Te hacen palomitas también, que dices palomitas de café, pero te ponen su bandejita y con esto, el incienso, las palomitas del café. Recién molido y recién hecho. Y es una cosa muy curiosa y muy típica de Dios. Por si no lo sabéis, el café real es de Etiopía, se descubrió en Etiopía. Un pastor... que se dio cuenta que pasando por una zona determinada las cabras estaban, vamos, más que cabras, normalmente ya la cabra ya de por sí es muy... Entonces, yo que era un poquito visitante, y a partir de ahí fueron el café, etc. Bueno, ahora, antes de dar paso a este magnífico documental en el que vemos una parte de esa historia auténtica, una historia muy, muy humana, una historia muy bonita, que todavía une más, ¿no? Ese país con el nuestro, esa historia de esos niños encantadores, que nacieron aquí, pero la vida nos trajo aquí. No. Antes, quisiera pedir que... Bueno, no sé si lo he dicho, pero vamos a hacer un viaje, en julio, un viaje experiencia, como lo llamo yo, solidaria a Etiopía, y vamos a ir 7 personas.
Entonces pediría que vengan aquí esas 7 personas, llevamos la camiseta, ya veis, con los niños, que pone yo amo a Ángel Lara. Que vengan aquí las personas, por favor. También que venga Josep, que tenemos que conocerlo también, que estuvo en Etiopía, y María. Y ahora queremos hacer una cosa, entonces vamos a pedir encender esta vela que tenemos aquí. El mechero me ha mandado. Aquí. ¿Podemos acaso apagar un poquito la luz para que se vea bien y después la vamos a encender? La llama, nos acercamos aquí todos a... Con esto ahora nos dirigimos al padre Ángel, y como él no está aquí, es su 78 cumpleaños, un cumpleaños lleno de vida, un cumpleaños con una vitalidad increíble, le vamos a pedir que vive muchísimos años más, que puede ayudar a muchísimas personas con todo ese amor, ese cariño que está haciendo. Entonces vamos a soplar esa vela de su cumpleaños y luego ya vamos a ver usted para los cumpleaños. Entre todos, por ti, padre Ángel Lara. Que los dos.